¿En qué consiste? María, muy buenas noches. ¿Qué nombres salen en ella? Buenas noches, Beatriz. Pues acabamos de conocer los nombres de esos 659 españoles que, como dices, aparecen en esa lista. Comenzamos por algunos de los nombres más relevantes, como son el del expresidente fallecido del Banco Santander, Emilio Botín, que recordamos que a raíz de esa publicación de la lista Falciani, su familia ha tenido que pagar más de 200 millones de euros a la Hacienda Pública. Seguimos con más nombres, como son los de la familia del expresidente Jordi Pujol, quien ya movía fondos en el extranjero desde el año 1994. Entre los clientes de este banco también se encuentran nombres como el de Guillermo Luca de Tena, quien recordamos que es nieto fundador del periódico ABC y que figura como titular en una cuenta de este banco junto a su esposa. También aparecen nombres como el de Ramón López Vilas, quien fue ex magistrado del Tribunal Supremo, que estaba relacionado con dos cuentas en Suiza que acumulaban un total de 2,7 millones de dólares. También tenemos a Alfonso Goday, que fue es vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Juan Carlos Escotet, propietario del Banco Banesto, y también nombres como José Mestre y Arturo del Tiempo Márquez, ambos conocidos por ser encarcelados por tráfico de cocaína. Y por último, entre los nombres más destacados, también tenemos a Jorge Trías, que fue exdiputado del Partido Popular. Pues María Matos, interesantísimos esos nombres que nos has desvelado, sin duda empresarios y personas importantísimas de la sociedad y del mundo empresarial español. Tendremos ocasión de ir conociendo cada vez más nombres, por desgracia. Gracias y buenas noches. Buenas. Ni ha amparado, ni ha cometido, ni ha...